Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el 11. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Ya rueda la pelota! Busca una buena jugada. Salió el balón. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Busca una buena jugada. Cambia el juego. Aún se le va buscando. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Esto supone un importante primer paso. Busca una buena jugada. Balón para arriba. Avanza hacia el punto de penalti. Balón en largo. Consigue salir. Y la juega hacia la izquierda. Pase atrás. Busca una buena jugada. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego para conseguir así el 1-0. Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora.
La manda arriba. Quiere subir el ritmo. Donde pone el ojo, ocasión clara. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. Se pegó el último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. Es su segundo gol del partido. El resultado es de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Está espabilado y la manda a banda para abrir el campo. ¡Balón arriba! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Parece que sale de esa! ¡Centro colgado! ¡Qué habilidad! Pierde el duelo físico. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Prueba el disparo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Se los están merendando! Da igual que lo marquen 2, que lo marquen 3, que lo marquen 5. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Y con esto completa su hat-trick. Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado, de verdad, impresionante. Tienen el partido totalmente bajo control. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Busca una buena jugada. ¡Va a golpear! Resuelve bien y despeja. Consigue salir. Y vuelta a empezar. Decide jugar por la izquierda. Ha conseguido despejar la bola. Busca el desmarque con un pase largo. ¡Parece que sale de esa! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Gran juego de toque! Quiere subir el ritmo. ¡Llegamos al final del primer periodo! Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. Gran goleada con una diferencia prácticamente insalvable.
Vamos con el segundo tiempo. Decide mandarla hacia adelante. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Balón templado! ¡Entromedido! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda. Busca una buena jugada. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. Ese balón en largo tiene dueño. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro, si te pega. ¡A ver ese remate! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia, porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. Busca una buena jugada. Han marcado pronto, ¿eh? Veremos cómo afecta el gol al desarrollo del partido en el segundo tiempo. Busca con quién jugar para entrar en el área. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Balón en largo. Balón para arriba. La ha dirigido de maravilla. Abre el campo. Busca destino. Se interpone y consigue alejar el peligro. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Es verdad, todo decidido ya, pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes, darles más peso en el equipo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Menudo disparo! El sexto ha estado a punto de caer. Ese primer control no lo ha salido como esperaba y le ha complicado bastante el disparo a puerta. Busca una buena jugada. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. La pone en busca de un rematador. Corte rápido, limpio, pocos. Buena posesión y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro.
forma de irse. La mete al área. La bombea fuera de peligro. Busca una buena jugada. Y vuelven a tener la posesión. Y abre la banda. La defensa rechaza el balón. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Retrasa la pelota. No le quedaba otra. Le han hecho falta. ¡Qué buen control! ¡Balón arriba! Vuelca el juego a la banda derecha. No hay forma de avanzar. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Pareció falta y el árbitro la señala. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Intenta el libre directo. ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. Siguen intentando dar la cara pese al resultado. La recibe. ¡Manda un pase en largo! Busca un compañero adelantado. Llega, pero no consigue armar el disparo. Arriba. Pueden tener una buena ocasión. Está en el área. Bien, intenta, prueba el disparo. Ahí va, ahí va, ahí va. Gol, 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 gol. Increíble, Carlos, increíble. Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Parece que tenemos un nuevo cambio. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Sin duda. Y aquí está, el pitido final. Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo. ¿Y a qué velocidad? Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Claro, marcar pronto significa que el rival tenga que abrirse para remontar. Y eso ha sido un lujo ya, ¿eh? Así que he disfrutado de mucho espacio para jugar. No han renunciado nunca a esa ventaja. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.